defender, porque así lo creemos nosotros a nuestro país, aunque luego graciosamente nos digan traidores. Por favor, lo volveríamos a hacer una y un millón de veces más. ¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Pues el día de hoy, en una entrevista telefónica con el chayotero mayor Ciro Gómez Leyva, el panista Jorge Romero estalla y dice que aunque nos llamen traidores a la patria, ninguna reforma va. Ah, y cuidadito, toquen a los plurinominales. Si les gusta el video, denle like, compártalo para que llegue este mensaje a más mexicanos. ¡Comenzamos! Pues sí, mexicanos, así comenzamos el día de hoy. Recordemos que en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su reforma electoral. Ante esto, estalla la bancada de Va por México y se va a San Lázaro y dice que rechaza la reforma electoral del presidente. Así de fácil, sin pensarlo. Y en una entrevista con el chayotero mayor Ciro Gómez Leyva, Jorge Romero, este diputado, se va y dice de todo. Escuchemos. Pues mira, empieza a rumorearse, sobre todo alguien acaba de tuitearlo, alguien muy ahí de ellos de la 4T. Pero mira, lo que ya es evidente que no habrá de votarse en este periodo, el periodo se acaba el día de hoy. Correcto. Hoy vamos a instalar la comisión permanente. No les da, le hagan como le quieran hacer, Manuel, no les da para convocar a un periodo extraordinario sin la oposición. Y desde ahorita lo decimos, como lo hemos dicho desde hace casi ya un año. No se trata de que todo lo que provenga de la 4T para nosotros, en automático ya está mal, ya, en automático, entonces ya no la vamos a votar. No se trata de eso. Lo que se trata es de defender, porque así lo creemos nosotros a nuestro país, aunque luego graciosamente nos digan traidores, por favor, lo volveríamos a hacer una y un millón de veces más. Que cuando venga una iniciativa que sea retrógrada o peligrosa para este país, la vamos a defender también. Venga de quien venga, vamos a defender nuestro país de algo así. Entonces, por eso yo lo adelanto. Si esta reforma electoral es una reforma sensata, con disposición de diálogo, una reforma que vea para adelante en términos electorales, adelante, avanzamos. Si va a girar en torno a las bilis que ya hemos escuchado previamente, en donde en pocas palabras sea desaparecer o minar a los institutos electorales, a los árbitros de esa gran función en este país, porque se traen su pique personal, pues desde ahorita también lo anticipamos, todo lo que sea destructivo, el PAN y la oposición no lo va a aceptar. Y como se ocupa reforma constitucional, mi querido Manuel, pues no pasará. Y el bloque en Cámara de Diputados, la verdad es que ha demostrado ser estos 223 diputados que pues pasan a la historia, así hay que decirlo, pasan a la historia, porque efectivamente, ahora sí que como dice el presidente, se olvida, pero pues creo que es la primera vez que una reforma constitucional no pasa, y no pasa por las muchísimas razones que hemos visto, ¿no? Por falta de diálogo, falta de buscar consensos, por insistir en cosas que no transitan, por intentar engañar en los diálogos, etcétera, en fin, y pasa la historia por eso, y a lo mejor la siguiente, pues tiene que pasar por lo mismo, Jorge. Insisto, mi querido Manuel, para nosotros vamos a girar en torno a la sustancia. Para empezar, decir que el marco electoral debe de reformarse no solamente con base en lo que se le ocurra a ellos, al gobierno. Hay muchas cosas que se tienen que reformar que también nosotros ya tenemos considerado. Te lo digo, nosotros PAN, tenemos pensada ya una propuesta de reforma electoral, pero que, insisto, va hacia adelante, Manuel. Te pongo un par de ejemplos, mira. Oye, déjame decirte, sí confirmado, dice Adán Augusto López, secretario de Gobernación, ahora en Palacio Nacional, va a Cámara de Diputados, va para allá. Sí, Genaro Villamil también ya lo sé. Está bien informado. Mira, lo que yo te quiero decir, mi querido Manuel, nosotros qué estamos pensando que se debe de reformar. Primero, que ya exploremos un voto electrónico, para empezar, en términos de ahorrar dinero. Segundo, 25 años que existan las elecciones, que existan las elecciones primarias, es decir, que las candidaturas no sean, o por lo menos la presidencial, no sean una decisión solamente de cúpulas partidistas, que participe la gente. Tercero, que ya no existe esa cosa rara que se llama sobrerepresentación o subrepresentación. Los congresos, Manuel, tienen que estar representados como la gente quiso, no sé si me explico. Déjame ponerte un ejemplo. La oposición, hace un año tuvimos el 51% de los votos, pero por las marañas, para que se entienda, electorales, ellos tienen una mayoría, el oficialismo tiene una mayoría superior que no se correspondió con los votos de la gente. Eso es por algo que se llama sobrerepresentación que tenemos que eliminar. Entre muchísimas cosas más, tenemos que hablar de los gobiernos de coalición, cómo regular las declinaciones entre candidatos, ver qué papel habrán de jugar candidaturas independientes, es decir, una segunda vuelta presidencial, incluso para que quien gobierne este país lo haga, pues ya de veras mínimo con la mitad de los votos. Y pues son, insisto, las cosas que creo que tienen que... Mira.
Perdón, te escuchamos con atención. Me parece que sí, es mirar para adelante. Mira, nos quedan 3 minutos, nada más para que escuches. Ya terminó Dan Augusto López, ya te va la lista de lo que en esto va la iniciativa. Venga, Sofía. Reducción de diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores plurinominales, que los integrantes de los órganos electorales se reduzca el número de integrantes y que además estos integrantes sean votados por el pueblo, que se reduzca el financiamiento de los partidos, que se instaure el voto electrónico y pues aumentar el voto en el extranjero. Eso es lo que... ¿Voto electrónico? Nada más en eso creo que van a coincidir de entrada, Jorge. Pues de entrada, mira, no... Nosotros estamos dispuestos a ver reducción de presupuesto a partidos, te lo bien, digo. Bien. Reducción incluso de plurinominales, pero no su desaparición, porque eso es una trampa otra vez de este oficialismo. Los plurinominales son para representar a quienes perdieron, pero que perdieron con mucho, mi querido Mario. Ya después podríamos hablar. Insisto, meterse con las instituciones electorales es algo con lo que no van a contar jamás. Pues como lo escucharon mexicanos, este diputado de la bancada del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, advierte y dice que no a la reforma electoral y que aunque se lea, se sienten, ellos, los panistas, están buscando una contrarreforma ya para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador y que esta iniciativa obviamente se da a entender que es para beneficios de ellos. Si están escuchando o escucharon, vieron que están buscando la forma para que no existan las representaciones y todo eso, pero eso lo propuso el INE. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando eliminar la institución y que sea dependa de nosotros, el pueblo, que nosotros elijamos a estos que nos van a gobernar o a estas personas que nos van a elegir. Los panistas están buscando la forma para que ellos puedan tener mayorías, y esto no es así. El pueblo tiene que votar porque saben ellos que el pueblo ya está harto de ellos. Y como escucharon, mexicanos, ¿qué es lo que más le dolió y es lo que más reafirmó? Los plurinominales. Recordemos que para el PRI y el PAN, los plurinominales han sido desde hace años lo mejor que le ha sucedido. Recordemos que desde esta vía han llegado al Congreso, escuchen bien, personajes como Romero de Champs, Napoleón Gómez, Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera, Josefina Vázquez Mota, Carmen Salinas y entre varios. Puro PRI y PAN, de hecho. Y así como hay varios del partido de Morena y del PRD, pero los más beneficiados que han estado son el PRI y el PAN desde hace años. Los famosos aviadores. Aquí en Campeche, no te imaginas. Yo tenía amigos que tenían 14, 15 años y estaban registrados en el PRI. Así de sencillo, aviadores. Plurinominales. Desde morritos. Nada más porque estaban registrados en la bancada de su papá. Así que eso es lo que está buscando el presidente desechar. Asimismo, como siempre, va por México el desastrosa unión de estos opositores que siempre se jalaron el pelo, pero son hermanitos. Si se dan cuenta ahorita, en San Lázaro no estuvo el PRD, porque tienen una pequeña pelea por lo que sucedió en el Senado. Y como siempre, ellos, felices, primero estaban de llorones, diciendo que no les llamen vendepatrias. Ahora, amenazan y se ponen en una postura de que les vale lo que piense el pueblo. Ellos dicen, Morena nos llama vendepatrias. No, no, hijo, no. Pequeño diputado, porque trabajas para nosotros. Nosotros, el pueblo, te llamamos vendepatrias. Así que, mexicanos, recuerden, ya vienen las elecciones de junio. No van a poder contra Morena. Están cavando su propia tumba. Si les gustó el video, denle like, compártanlo. Yo soy Alfonso Mood de Legión Vanguardia y nos vemos a la próxima. Adiós.